Hola, ¿qué tal? Te habla Isaac del Ángel de tallerautoeléctrico.com. El día de hoy vamos a ver cómo podemos usar el escáner para probar el sensor TPS. Y bueno, pues en esta cuestión voy a utilizar el escáner Conway KW680. En videos pasados ya había hablado algo acerca de este escáner y también habíamos visto algunas de sus funciones. Cabe mencionar que el menú de navegación o las teclas de navegación son muy similares a cualquier escáner que se encuentra en el mercado, en el cual tenemos un botón de enter para acceder a las funciones, el botón de escape para salir y las flechas de navegación arriba y abajo. Aquí, pues en este caso, tengo el menú principal con varias opciones. Voy a escoger la que dice diagnosis, voy a entrar con un enter y voy a esperar a que acceda al sistema. Una vez que acceda al sistema, me va a mostrar el estado general de los monitores. Aquí voy a dar un enter para continuar. Y después de esto me va a mostrar un menú. Aquí vamos a ir a la opción que dice componentes. Y después de ello me muestra un submenú donde puedo escoger cualquiera de esas opciones. Para este caso en específico voy a seleccionar el que dice seleccionar elementos. Esto es para escoger uno solo de todo el puño o de todos los que soporta. Vamos a ir hacia abajo con las teclas de navegación y aquí podemos ver que se encuentra el de posición absoluta de la mariposa, que es el sensor TPS. Vamos a escogerlo con un enter y vamos a regresar con la tecla escape, y aquí podemos ver que ya me separó este sensor. Me dice que el porcentaje de apertura actual es de 11.4%. Aquí quiero añadir una nota, olvidé comentarlo, y es que para que nos pueda dar la información de cualquier sensor, el auto se debe encontrar el switch de ignición con la posición on. No necesariamente debes de encender el motor, solamente que se encuentre el interruptor de encendido abierto. Y bueno, pues la lectura que me está dando ahorita es con la mariposa totalmente cerrada. Este porcentaje que me da es específico para este auto. Va a depender mucho del auto con el cual estés trabajando. Varía mucho este dato. Por ejemplo, hay carros que comienzan con la mariposa cerrada en 0.3-0.5%. Otros carros, por ejemplo, están en el 5%, 10%, o como en este caso, que es el 11.4%. Al igual, en la parte de la mariposa totalmente abierta, también hay carros que llegan al 100%, 90%, o como en este caso, el porcentaje es un poco menor. Pero aquí ya va a depender básicamente de los datos del auto en específico. La forma en la que podemos probar que ese sensor esté trabajando y que esté entregando correctamente la información a la computadora es simplemente presionando el pedal del acelerador. Vamos aquí a presionarlo lentamente y en condiciones de funcionamiento normal el porcentaje debe elevarse conforme se va presionando el pedal. Vamos a presionarlo lentamente y vamos a ver aquí cómo va subiendo el porcentaje. Aquí podemos ver que llega hasta el 73.7% con la mariposa totalmente abierta o con el pedal hasta abajo o hasta el fondo. Vamos a soltarlo nuevamente. Y ahí podemos ver que el porcentaje también empieza a disminuir hasta llegar al porcentaje inicial. Vamos ahora a escoger la visualización de esos datos en forma gráfica. Para ello voy a retroceder con el menú de escape, el botón de escape, y vamos a ir a la opción que dice ver elementos gráficos. Vamos a entrar con un enter y de nueva cuenta vamos a escoger el sensor del cual queremos ver la información en gráficas. Voy a ir hacia abajo para buscar nuevamente el TPS. Aquí lo tenemos. De igual forma lo escogemos con un enter y regresamos. Y aquí podemos ver ya que la información se empieza a mostrar en gráficas. Aquí podemos ver varios datos. En este caso me muestra, no sé si se alcanza a percibir muy bien, pero en la parte superior
Me dice que el máximo es 11.4 y el mínimo también, o sea que no hay variación porque ahorita el pedal se encuentra estable, no lo tengo presionado. Vamos a moverlo, a presionarlo más bien, y vamos a ver cómo empieza a moverse estas gráficas. Aquí ya lo tengo presionado hasta arriba. Aquí podemos ver en la parte baja de la pantalla que me muestra el porcentaje. Y ahora sí ya me muestra en el máximo y el mínimo, lo que son el 72.9 como máximo y el mínimo 11.4. Aquí lo mantengo presionado, por eso la gráfica se mantiene arriba. Voy a soltarlo nuevamente. Ahí podemos ver que empieza a bajar la gráfica o el porcentaje, lo cual nos indica que está trabajando correctamente. Esto sobre todo nos puede servir para ver en caso de que hubiese algún corte o algún sobresalto. En condiciones de funcionamiento normal, aquí debe ser una línea continua. Esto no debe de haber picos, a menos que presiones y sueltes rápidamente, como lo voy a hacer ahorita. Ahí podemos ver. Aquí lo estoy presionando rápidamente, podemos ver las subidas y bajadas, pero en condiciones normales de aceleración vamos a acelerar poco a poco y podemos ver cómo la gráfica nos muestra la señal sin ninguna interrupción, sin ningún corte. En caso de que los valores no se muevan y se mantengan estáticos, aún presionando el pedal del acelerador, esto puede deberse a varias cosas, principalmente una pérdida de señal en el sensor. Aquí hay que revisar las líneas tanto de señal como las que alimentan voltaje y tierra. En este caso, como podemos ver en esta pantalla, no hay movimiento de los datos, aunque presione yo el pedal, y eso se debe a que desconecté el sensor, o más bien el conector del sensor, para poder simular la falla de pérdida de señal. En caso de que quieras ver cómo hacer estas pruebas, te voy a dejar al final del video y también en la parte de la descripción y en las tarjetas el enlace a un video que hice donde pruebo el sensor TPS con multímetro y checamos en ese video lo que es el voltaje, tierras y señal de ese sensor. Y bueno, pues con esto concluyo este video. Espero te haya gustado y sobre todo te sirva. Si te ha gustado, no olvides darle un like al video. Si no te has suscrito aún al canal, te invito a suscribirte ya que seguiré haciendo videos de este tipo. Te envío un cordial saludo y nos vemos hasta el próximo video.